Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de numerología, en especial del número de vida y de tu misión según tu número. Desde tiempos inmemoriales, los números han regido el destino de los hombres. Los números representan los principios universales, conforme a los que evolucionan todas las cosas, siguiendo su desarrollo de manera cíclica. Los dígitos del 1 al 9 simbolizan las fases por las que ha de pasar una idea antes de convertirse en realidad. Su paso al mundo occidental se debe al gran matemático y filósofo griego Pitágoras, que vivió en el siglo VI a.C. Pitágoras hizo muchos viajes a Oriente en busca del conocimiento superior y a su regreso fundó numerosas hermandades entre las que se enseñaba la numerología en relación al comportamiento y las vivencias humanas. Según Pitágoras, los dígitos del 1 al 9 simbolizan la evolución cíclica del universo. Los números guardan el secreto de la misión de cada ser humano en la vida y dan pautas acerca de cómo debemos actuar para evolucionar espiritualmente. Y ahora os voy a explicar cómo calcular vuestro número de vida. Este número resulta de la suma de la fecha de nacimiento reducida a un solo dígito. Por ejemplo, 27 del 6 de 1973. Sumaremos 2 más 7 más 6 más 1 más 9 más 7 más 3, que es igual a 35, y 3 más 5 igual a 8. Representa cada una de las lecciones que uno tiene que aprender en el curso de su vida y también el don cósmico que se nos concede para cumplir con nuestro destino. Y en el ejemplo que hemos dado, esa persona tiene un número de vida 8. Por tanto, ahora explicaré el significado de cada uno. Y empezaremos por el número de vida 1. Representa la prioridad, el comienzo de todas las cosas. Las personas regidas por él han nacido para liderar. Van por delante, tienen el empuje y la voluntad para innovar y crear. Es un buen ejecutivo, trabaja mejor solo y por lo general se muestra eficiente y bien organizado, con un espíritu competitivo y una mente resuelta y decidida. Disfruta con la emoción de la victoria y se pone siempre a la cabeza de los grupos. Tiene tanto vigor físico y mental que siempre está proporcionándose grandes logros. Los grandes desafíos y las nuevas ideas lo inspiran, pero desea con tanta fuerza el éxito que soporta mal el fracaso cuando llega. De ahí que su aspecto negativo esté ligado al egocentrismo. Aspira a ser el centro de atención y tiene condiciones para conseguirlo. Si evita la arrogancia y la pereza, la suerte llegará sin falta y deberás permanecer atento, atenta a las oportunidades que se presenten. Vivirás grandes transformaciones en varios aspectos. Seguimos con el número 2. La misión para el número 2 es convertirse en un buen mediador, más por la persuasión que por la fuerza pacifista por naturaleza. Su principal cualidad es la diplomacia y la equidad. Es común que se presenten en tu vida situaciones sobre conflictos ajenos, en donde buscarás la concordia. Es el más sensible y sutil. Su tendencia es la reserva, prefiriendo permanecer en la sombra. No le importa seguir los pasos de otro que lidera siempre que estés de acuerdo con su proceder.
encontrará las lecciones que debe aprender en las asociaciones y los grupos. De esta manera le resultará fácil conseguir el éxito. Reflexiona y analiza todo con detenimiento, pero también es afectivo y sentimental. Buen amigo siempre estará sin vacilar al lado de quien lo necesite. Sensible y solidario, sentirá una enorme necesidad de ayudar a los demás. En el trabajo podrá destacar por su capacidad de concentración y dedicación incondicional. Las asociaciones comerciales crearán y traerán grandes satisfacciones. Seguimos con el número 3. Es optimista, creativo y tenga la edad que tenga, siempre estará ligado a la juventud y la alegría de vivir. Es el número más dinámico, capaz de llevar adelante varios asuntos a la vez y sacar provecho de las situaciones más inesperadas, transformando todo a su favor como un verdadero malabarista existencial. Sobresaldrá en las áreas intelectuales, artísticas y creativas. Necesita manifestarse, interactuar y ver los resultados de su trabajo. Su función en la vida es proporcionar alegría y cultivar el buen humor. Su personalidad plena de entusiasmo e imaginación podría caer en la superficialidad, el exceso y la pereza, tendencias que deberá moderar. Se trata de un número de autoexpresión y libertad, destinando sus energías a conquistarlas. Debería prestar atención a no despistarse, evitar la rutina y dedicarse a actividades de tipo artístico. Desearán ser reconocidos por sus esfuerzos. Seguimos con el número 4. Es todo pragmatismo y sentido común. Trabajará arduamente y desarrollará grandes proyectos en todas las facetas de su vida, con los pies en la tierra. Las personas con esta vibración numérica son prácticas, sencillas, ordenadas y amigas de la disciplina personal. Sus aspectos positivos son la estabilidad, fiabilidad y dotes organizativos. Por eso se manejan muy bien en el mundo de las finanzas y la administración. La rutina es su talón de Aquiles. Por eso deberá equilibrar el aspecto laboral con el personal. Le gusta analizar los detalles y asumir responsabilidades que otros rechazarían. Desean llevar una vida hogareña y se preocupan de aquellos que se encuentran a su cargo. Llegarán a donde se propongan con esfuerzo y trabajo. La constancia y la perseverancia serán sus fortalezas. Su fortaleza y vitalidad aumentarán marcando una etapa de decisiones que deberán tomar con firmeza. El número 5 es el andador de nuevos caminos. Libertad es su palabra clave y deberá estar presente en todos los aspectos de su vida. Si deja que su naturaleza se manifieste, libremente lograrás maravillas. Pero si en cambio te sientes frenado o limitado, perderás todo entusiasmo y no lograrás resultados. Poseen una gran audacia y una excelente memoria, pero con frecuencia sufren de inestabilidad emocional e inseguridad. Buen explorador, estudiante, diligente, le apasionan las nuevas experiencias y huyen de la monotonía. Están en este mundo para aprender y experimentar el valor de la libertad. Vivirá una etapa de importantes cambios y decisiones. Estará ansioso y querrá luchar por lograr mayor independencia. Sin embargo, no deberá olvidarse de actuar con responsabilidad y utilizando la razón. Experimentarán un periodo de transformación donde podrán dejar atrás todo aquello que ya no es importante en su vida. Un cambio de look te hará proyectar una imagen más segura y confiada. El número 6 representa la búsqueda de armonía y equilibrio.
La amabilidad y el afán de servir y ayudar son sus habilidades más sobresalientes, perseguido de la belleza y el amor, sus valores más preciados. Serán muy buenos creando una familia y un hogar, que será sin duda su obra de arte. Están en este mundo para aprender el sentido de la responsabilidad con respecto a la familia y la sociedad. El 6 es la vibración del amor y del hogar, y tiende a hacerse responsable de las necesidades sociales de los demás. Deberán adquirir un fuerte sentido del equilibrio, de manera que les permita suavizar las injusticias. Desarrollarán la comprensión y la compasión, precisas para aliviar las cargas de aquellos a los que atraerán naturalmente. Forman parte de los que sirven, enseñan y reconfortan a la humanidad, sensibles y románticos. Las actividades creativas serán ideales para alcanzar el éxito y la felicidad personal. Deberán evitar idealizaciones, moderar los celos y la terquedad, y afrontar los conflictos con seguridad y madurez. Procura destinar más tiempo a la familia, amistades y pareja. El número 7. La intuición y la sensibilidad predominan en sus vidas. Es el número más solitario y ensimismado del universo de los números. Analista de los misterios de la vida, metidos en su propio mundo donde se cuestionan sobre los problemas existenciales, místicos y morales que tanto les preocupan, sin dedicarle mucho tiempo a los asuntos más prácticos de la vida. Necesitan momentos de soledad y silencio para meditar y recibir inspiración de su interior. Sus palabras están llenas de sabiduría y su poderosa intuición les ayuda en cualquier situación que se encuentren. Les gusta leer, pensar, meditar y profundizar en lo oculto, lo misterioso y el lado fenoménico de la vida. Les irá bien en actividades como la investigación científica, las matemáticas, la música o la literatura. Les sienta bien vivir cerca de la naturaleza, en un entorno tranquilo y aislado del bullicio. Sus deseos más fuertes están relacionados a lo más elevado, en el ámbito espiritual, para poder crecer interiormente. No será prudente que se apeguen a las cosas materiales y los sentimientos no correspondidos. Antes de cualquier paso en un negocio o proyecto, asegúrate de cada detalle, a fin de no alimentar falsas ilusiones. El número 8. Este número lleva en su esencia el dualismo, y siempre está en los extremos, porque no cree en las medias tintas. Su vida está destinada a grandes negocios y el mundo de las finanzas en general. El triunfo llegará, pero a través del propio esfuerzo y la constancia. Su consigna será la justicia y no desperdiciará tiempo peleando por la fortuna, sino trabajando por su propia realización y satisfacción personal. La recompensa será su desarrollo y una tarea bien hecha. A lo largo de su vida se asociará con personas importantes, influyentes y talentosas. Afrontará las situaciones con valentía, espíritu de sacrificio y luchando por conseguir la victoria. Exigente y competitivo, tendrá en cuenta que no hay beneficio sin sacrificio y deberá luchar por su independencia para lograr lo que se proponga. Están en este mundo para aprender a manejar la autoridad y el dinero, evitando el abuso de poder. Las buenas acciones del pasado darán sus frutos. El éxito profesional dependerá de su capacidad de liderar y rodearse de personas competentes. Evitar la excesiva crítica y desarrollar la tolerancia serán la clave para una buena convivencia en el plano laboral y en el afectivo. La vida se
monetaria podrían afectar su ánimo. Y por último, el número 9 es la vibración más elevada y representa al amante universal de la humanidad, paciente, bondadoso y comprensivo. Se encuentra en la cima de la expresión de la vida y deberá abrir y mostrar el camino a los demás. Representa al idealista, pero con fuerza de voluntad, fuerte y enérgico. Tiende a ser versátil y decidido a conseguir sus objetivos. Humanitario y deseoso de salvar al mundo, no soporta las injusticias y sienten que nacieron para luchar contra ellas. Persigue sus objetivos con todo el coraje, pero solo le interesan las grandes causas en las que es verdaderamente competente. Generoso y cálido, admirado por mucha gente y resulta muy atractivo y magnético a los demás. Dar es recibir para un destino 9, para quienes la vida es bella, si tienen la oportunidad de ayudar a los demás. Deberás finalizar algunos proyectos para dedicarte a todo lo nuevo que la vida les tiene reservado. Tendrán la oportunidad de desarrollar sus talentos. Si organizan bien su tiempo, podrán realizar todo lo que se propongan. Tendrán la posibilidad de estar en contacto con público o tener una agitada vida social. El desafío estará en no dispersarse y enfocar las energías de manera concreta y positiva. Excelente para cerrar etapas, sanar, soltar y deshacerse de todo aquello que ya ha cumplido su ciclo en tu vida. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la información. Y si os ha gustado, podéis dar un like, comentar o compartir, o también suscribiros a nuestro canal. Como siempre, me gustaría dar las gracias a los nuevos suscriptores y a todos los que nos seguís. Y os recuerdo nuestra tienda online, que es www.mundomagico7.es, y nuestro WhatsApp, el 666-75-1304. Gracias a todos y un saludo. Adiós.